pasado 18 de enero, Montes de Oca cumplió 135 años de la aprobación del plano por parte del gobierno provincial. Y bueno, la realidad es que hicimos una serie de eventos para poder conmemorarlo. Uno fue la renovación del arco de ingreso, una actividad con una carga simbólica muy particular, que ese arco fue hecho para el aniversario número 100. Y bueno, en mi gestión hemos decidido transformarlo, renovarlo y aprovechar un aniversario tan importante como los 135 años. Y por otro lado, se intervino el edificio comunal con parte de los datos ya recabados y oficiales de el proceso de la formación del archivo histórico de la localidad. Para los que no saben, Montes de Oca es un pueblo que no tiene registrada una historia oficial, sí tiene datos y momentos históricos, pero no hay una historia oficial. Así que una de las aristas culturales de mi gobierno fue esa, fue la reconstrucción de la historia de nuestro pueblo, que tiene una parte académica y una parte de participación social y ciudadana, donde vamos a tratar también de reconstruir aquellos datos de color y pintoresco de las distintas vivencias, de las distintas épocas de nuestro pueblo, a través de la participación de distintos referentes, como también ciudadanos comunes que hayan participado en instituciones o que simplemente tengan anécdotas de los primeros años de nuestra localidad hasta acá. Así que, bueno, ese taller y esa actividad cultural fueron parte también de esta muestra para conmemorar los 135 años. Participación ciudadana en las dos cosas, tanto en el armado del Arco del Pueblo, en la parte de la obra de arte de los dos pilotes con diseño de Mario Lange, también hubo participación ciudadana. Cada vecino fue a darle una pincelada de color al arco para que quede su huella también en esta renovación estética del ingreso. Y en el taller de reconstrucción y histórica del pueblo y de la memoria colectiva, obviamente que esto que se mostró es una parte, pero se viene una parte donde, como les explicaba, cada ciudadano va a participar desde sus vivencias propias para darle mucho más color a los datos oficiales históricos que recabemos. Me preguntabas cómo está Montes de Oca hoy. Bueno, la verdad es que ha sido un año muy intenso. Si bien somos un gobierno joven, atravesando nuestro primer año de gestión, hemos logrado un montón de cosas importantes. Antes de los eventos del 135 aniversario, habíamos tenido nuestra tradicional fiesta provincial del asador, que fue un éxito. Mucha gente de Marcos Juárez, de su ciudad, estuvo compartiendo con nosotros. También habíamos presentado una inversión importantísima en maquinaria cero kilómetro. Bueno, hubo una intervención vial enorme en el pueblo este año, un montón de calles, la prolongación de la ruta en el acceso. La verdad que por ser un gobierno joven estamos muy muy contentos de lo logrado y tenemos un 2023 altamente desafiante, no solo por nuestros objetivos como gestión para Montes de Oca, sino también por el contexto económico y político bastante inestable y complejo, y valga la redundancia, complejizado aún más por esta sequía que nos toca atravesar en nuestra región, que afecta tanto a la producción principal de nuestra zona y que obviamente nos condiciona en nuestros objetivos y también nos empuja y nos obliga con razón a acompañar a nuestros productores agropecuarios en esta dura cruzada que les toca atravesar y tratar de que estén dentro de todo contenidos y con la colaboración que nosotros les podamos brindar para encarar seguramente un 2023 que esperemos sea mucho mejor en términos productivos, pero también en términos sociales y políticos. Contentos de anunciar que tenemos obra pública garantizada por lo menos para los primeros 6 meses de gobierno de este 2023, así que la verdad que muy dentro del contexto desfavorable vamos a atravesar un año con buena cantidad de obra pública y seguramente alguna inversión más en maquinaria. Todo dependerá también de cómo se vaya desarrollando este año difícil, pero creo que el eje del 2023, como decía antes, va a estar en acompañar a nuestra población, mayoritariamente a nuestros productores agropecuarios, en un año que seguramente sea clave para la continuidad política y económica de todo nuestro país.